parece que les está llamando bastante la atención. Uf. Así que ya va, ustedes tranquilos, yo nervioso. Aún no sé qué ver esta noche. Hola, 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 ¿cómo están, chicos y chingas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok, podríamos ver el video del de Joseju. Para distraernos, me encanta mucho Joseju. Creo que es un buen trabajo con sus análisis. Hoy no viene el perro oveja. No, me quité el perro oveja porque pensé que iba a grabar algo para los shorts el día de hoy y no lo hice porque... Voy a ser completamente honesto, la razón por la que no subí cortos el día de hoy, literalmente la única razón por la que no subí cortos el día de hoy, es porque estuve 3 horas sentado, el trasero bien pegado en el sillón, viendo el directo de la peor generación con Jerry. Honestamente, estoy pensando que esta noche simplemente veamos la repetición de ese directo porque Dios mío bendito que estuvo bastante bueno. ¿Puedo ver el video de Fire Cry sobre la katana o para ti es muy ZZZ? No lo he visto, pero sé que levantó un gran revuelo. Y la verdad, me gusta mucho cómo hace Fire Cry sus videos, por lo que podríamos hacerlo. ¿Cuál directo? El día de hoy, fue el día de hoy. Los chicos de la peor generación, los chicos del Belce Team, entrevistaron al Jerry y el Jerry estuvo hablando más a detalle sobre el Belceverso. Machete, katana. Hola, ¿cómo vas? Hola, SimSilver, bienvenido. Yes. Un raid de Terisferia, pero ¿cómo? ¿Volvió a hacerme raid? Hola, perrito, ¿qué tal? Hola, Guillex, bienvenido. Rekia, gustazo, ¿volvió a hacerme raid, Teris? ¿Yo ni enterado? Leo, hola, Rick, ¿cómo estás? Puedes ver tu Discord, te mandé un mensaje. Ok, después lo veo, no pasa nada. Hola, Falk, bienvenido. Machete oxidada más 10 de veneno. Pues sí, suele tener mayores ventajas. Queda más chingón y mucho más orgánico llevar un machete en la cintura que una katana. Hola, Gigar, ¿cómo estás? Eris, disfruta menos de la vida. ¿Qué pasa con Erisperia? ¿Qué pasa con la Eris, coño? Si Eris es pemchomcha. Está muy fuerte la música. Está fuerte la música. Ah, ¿cómo va esa canción? So the good of days. When the mama say. Ahora estamos demasiado estresados. Sí. La adultez es estresante, incluso para un territo en una tacita. Machete de guerra 40.000. Existen las espadas de energía, que supongo que es lo más cercano. No, espera. Los luchadores de Katachan llevan machetes. Literalmente llevan enormes machetes. Hacen el meme de: ¿crees que eso es un cuchillo? Esto es un cuchillo. Y es un jodido machete de 20 metros. De Katachan, sí. Perdón por mi ignorancia, mi lapsus ignorante. What? Tengo que aprender más del lore de Eris, ¿eh? Para mí, hasta este momento, Eris es una VTuber, penchoncha, super bonita, que hace directos y ya está, pero... Erisperia, Darkrai se espanta de Eris, what the fuck? ¿Esto es canon en el lore de Darkrai? Uf, buena hacha. Yes. Yes, mate. Because los de Katachan son, los de Katachan son, ¿cómo era? Australianos espaciales, y ya está. Así como los de Necromunda son latinos espaciales, los de Katachan son australianos espaciales. Listo. Mate. Ahí va. Veamos qué le dijo. Veamos cómo es posible que Erisperia haya espantado al simbolista eterno. A ver, yo también quiero saber. ¿Qué cosa? Ryusaru ahora es Hon Alpha Male Gamer. Ryusaru, bienvenido. Hola. ¿Qué tanta
condena, creo. A ver, a ver, a ver. Yasuga no suena, me lo vi y me gustó. No sé qué está hablando. ¿Qué tanta condena crees que haya hoy, mi Chinchenchi? Mucha, hoy habrá mucha condena. Sí, es más, tengo una figura de la prota de Yasuga no Sora. Yasuga no Sora, no sé qué es eso. ¿Es una cosa sí, whip? Sí. Y estoy deseando algún día jugar a la novela. Pues es, esta mujer tanquea de todo, ¿eh? ¿Yasuga no qué? Yasuga no Sora. Deja de buscar. Pum, ese es. Ok, iba a mostrarles, pero vi chichi. Y veo una chica recibiendo un oral. ¡Wow! ¡Eris! ¿Más chichis? Una chica siendo abusada, sí. ¿Más chichis? Espera. ¿Una chica en cuatro? Espera. ¡Que son hermanos! ¡Que son hermanos! ¡Pero Eris! ¡Que la prota se parece a ti! ¡Ovejas Vibe! ¡What the f... ¡Wow! Dándole un oral. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Wow! El Erisverso está bastante intenso, ¿eh? Estamos ante la persona... ¡Sí! ¡Ay, Dios! Es como si de repente Kirby aprendiese a hablar y dijese, me gusta el porno. Y es como que, viejo, tú no eres así. Bien. Voy a respetarte, Eris. Cada uno tiene sus gustos. Cada uno tiene sus fetiches. El incesto no es de los que yo hablaría abiertamente sobre que está bien o no, pero... Mira. Honestamente he escuchado cosas más raras, así que... Se te quiere. Me quiere por X50. Te digo que disfruta de tres maciado de la vida. Ya vamos con Joseju para borrar esto de nuestros cerebros. Darkrai o igual. What the fuck? Alguien acaba de donar 10.000. What? Aquí 11 me quiere por X10000. Kiris, what the fuck? Eso no son como ¿cuántos son esos? Sombra Alfa me quiere por X50. Resumen de eso, nuestra madre nos hizo hermanos, pero el norte nos hizo amantes. What the fuck? ¡Kirisagi, por Dios! ¡Por Jesús bendito! ¡$100! ¡Acaba de donar $100 de golpe! ¡Oh, por Dios! ¡Hola, Ferre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Solo por eso vemos el tráiler de Yasuga no Sora. Está en YouTube, así que debería estar bien. Esto va por ti, Eris. Uf. A mí me gustaba Kiss por Sis, no puedo juzgarte. De hecho son $200. No me pinches, mames. Wow. 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 Me quiere por X50. $100. Eso da como para 5 marines espaciales. Aquí está el tráiler. Por ti. Por ti. Ok. Espera. Está... No muestra nada raro, ¿verdad? O sea, nada raro fuera de lo típico. No, no parece que muestre nada raro. Perfecto. Ok, vamos a verlo. Se mete $150 o $200. What the fuck. Jugando el baneo por 100. Él no lo pidió. Yo simplemente me estoy dejando llevar. Que conste que quiero hacerme amigo de Eris. Que no digan que no lo estoy tratando, ¿eh? ¡Ya, pervertido! Que no digan que no intento llevarme bien con la comunidad VTuber. Son el incesto, pero no son hermanos. ¿Dónde está la otra? En el que estaba viendo vi una rubia.
Cree igualito al Papu. Aquí, esto es una historia bonita de un joven enamorándose de una chica. Yo qué sé. Oh no, Sexdeck, necesitamos tu ayuda. La degenerada población está haciendo las suyas en las calles. Tenía que haber puesto una alarma para si alguien donaba tanto. ¡Wow! Eres increíble, te lo juro. ¡Uf! Eres espectacular. 10 de 10. ¿Qué tipo de anime es este? El único en su clase. No sé si él está grabando esto. A ver, se nota que es un anime de romance. Ahí ya está. Agáchate. Ok, tiene otra. Solo quiero ver de qué va. Está bien, es un minuto muy largo. ¿Dónde está el incesto? ¿Dónde está el incesto? ¡Me prometiste incesto y ahora mírame! ¡Mírame! No lo entiendo. No lo entiendo. Es por las rutas. Ah, que hay una ruta en la que puedes ir por tu hermana. Bueno. Digamos que en las imágenes que estoy viendo, porque solamente puse el nombre del anime, ojo, no he puesto nada raro, solo el nombre, me está saliendo que no hay muchas rutas que digamos. O sea, está dejando la cosa bastante específica. Hacia una dirección en general. Déjame adivinar, su apellido es Sánchez Sánchez. La ruta norteña es más popular. Ciertamente la ruta norteña es más popular. Ok, algo que me dijeron que viera hace bastante tiempo y no lo he hecho, y sería un buen momento para hacerlo, es ver el tráiler de Atomic Heart. Que todo el mundo me ha dicho, Leo, míralo. Y recién ahora vamos a hacerlo. Kirisaki 11 me quiere por X50. Son 4 o 5 rutas, no recuerdo. Bien, Kirisaki. Parece que alguien tiene experiencia. Ok. Me gustaría jugar una visual novel, pero en directo suelen ser bastante aburridas. O sea, jugarlo solo está bien, pero en directo suele ser muy aburrido porque no hay mucho que hacer. O por lo menos yo no tengo el ingenio para hacerlo. Corazón atómico. ¿Cómo se llamaba el que vimos en la tarde? Ah, Atomic Waffle. Waffle atómico, es verdad. Moonfish. Viejo, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El DeviantArt de Super Wario Man. ¿Por qué hay tantos fetiches juntos en un solo directo? ¿Pasamos de incesto a robots? ¿Es una canción de Shakira? ¿Qué tiene que ver una cosa con la... Sombra, voy a ponerlo en 1060. Por X50. 80. Vaya, me ha convencido de jugarlo por extrañas razones que soy incapaz de expresar. Yo igual. Siento la imperiosa necesidad de reservar este juego. Ay, Dios. Se pone mejor y mejor. No permito. Okay. Okay. Rico. Raro es. Me recuerda a BioShock. Me recuerda muchísimo a BioShock. A puñal de cerebro, sí. Pero en el vientre. Partiendo el mecánico. De repente siento que la carne es débil, pero el metal, la máquina es eterna. Eternamente profanable.
Pobre, ay, qué perra, lo está disfrutando. Como diría cierto venezolano. Cívico promedio en Warhammer. Qué juego más loco, visualmente es una locura. Me recuerda, hay aparte que me recuerdan bastante a Warframe. Además como de Sonore. No sé, artísticamente hay parte que me recordó mucho a Warframe, no sé por qué. Pero en cuanto a jugabilidad, me ha recordado más al Bioshock. ¡Se le está metiendo en el ciberorto! ¡Ay, Dios! ¡Examen prostático, señor! ¡Por favor, cooperando! Juego del año. Ha sido elegido por un examen prostático random. Por favor, quédese quieto mientras procedo. Ok. Ay, Dios. Robodildos. Ok. Le gusta como cubas. Son fan de Sonic y le dicen. Ay. Atomic Heart. Ok, eso fue muy Fallout. Eso fue muy, 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 muy Fallout. Superman. Ahora nos dicen que los robots son hermanos. Pues se ha visto guapo, Se ha visto muy guapo. Tienen un Bold Boy ruso. Sí, ha sido muy soviético. Fallout por Bioshock. Ojalá y más Bioshock, más Fallout. Más o menos por allí ha ido mis impresiones. Le falta un poco de odio a los chinos y comunistas para hacer Fallout. Fallout comunista. Pues, oye. Está bien, está guapo, ha tenido lo suyo. Se ve interesante. Yo lo probaría, por lo menos. Quiero ver cuándo sale para darle una oportunidad. No sé. Ciertamente lo jugaría. ¡Hola, Leo! ¡Hola, Dark Zero! ¡Bienvenido! Sale este mes. Pues habrá que estar atento para comprarlo, entonces. ¡Joder! Biwe, gracias por suscribirte. Biwe ahora es un alpha male gamer. Juégalo, el juego de las robots comunistas. Sí. El juego de las innecesariamente sexy robots comunistas. Así lo dejaría yo. Hay un juego que acabo de terminar hace un par de días y que me gustó mucho. ¿Cuál? Combina juegos de ritmo con hack and slash, por si te interesa. Se llama Ifirras y está gratis en el Game Pass. ¿No será la tumba del Necrodancer? Suena a la tumba del Necrodancer. Bastante único ese juego en su parte. Ver videos cuando drop crítico Dragon Ball Evolution. ¿Quieren que vamos a jugar Dragon Ball Evolution? Hay demasiado juego en tu comunismo. Tiene bastante comunismo en su videojuego, sí. Vamos a jugar Superario 64 algún día. Todavía no me he descargado Superario 64. Me disculpo por eso, Me disculpo por eso. Pero ya lo haremos en su respectivo momento. Ustedes tranquilos, yo nervioso. ¿Hay algo más que quieren que vea? Mira. Vamos a ver esto. Porque se ha vendido hace poco por... Creo que fueron A ver, estoy a punto de mostrarles un pedazo de arte de internet que se acaba de vender por, si mal no recuerdo, unos 4 o 5 mil dólares. A quien adivine... No, ¿sabes qué? No van a adivinar. ¿Quieren verlo? Una banana. No. Es un pedazo de arte de internet. La banana fue arte en general. Entre comillas, arte. Un NFT. Hasta cierto punto es un NFT.
Pero digamos que este sí es más de mi interés. O sea, yo sí lo hubiera comprado. Admito que yo sí lo hubiera comprado, de haber tenido el dinero. ¡Qué mierda, Leo! ¡No me mires a mí! ¡Eso se acaba de vender por 4 mil dólares en internet! ¡Venga, una repasadita! ¡Precioso! ¡Perfection! Me estás jodiendo, ¿no? Completamente cierto. Búscalo si gustas. Sombra Alfa me quiere por X50. Mírate el trailer de Hi-Fi Rush. Es uno de esos juegos que salen una vez cada 3 años. ¡Ah! ¡Hi-Fi Rush! ¡Sí! He escuchado maravillas de ese juego. ¡Maravillas! Tengo unas ganas de miedo de probarlo. ¡Dios santo! Todo el mundo le ha dado 10 de 10. Hasta están diciendo que es el juego del año. Y mira que recién estoy diciendo el maldito año. Sí, ese soy yo. Seguramente se estén preguntando cómo terminé así. Bueno, no pasó nada raro. ¡Miren esto! Este reproductor de música le da energía a mi nuevo brazo robótico. Hace que todo se sincronice con el ritmo. Eso es tan badass. Esa idea es tan badass. ¡Esto es increíble! Vandelay Technologies no solo quiere mi brazo. Nos quiere a todos nosotros. Se ve buenísimo el juego, Cyberpunk. ¡Es la anomalía! Más o menos. Cyberpunk para realmente cool. ¿Qué Dios, está ese pasando? Perro, ¿eh? No, Me no, llamo no, no te Chai, cansa. no anomalía. ¿Es este? Sin parar. Esta empresa Rubio va a caer. Cyberpunk. Iremos tras los jefes. Parece más el trailer de una serie, ¿verdad? Por cierto, están locos. Aquí me tienen. Buen doblaje, el doblaje está bonito. Voy a traer en inglés y el doblaje está bonito, ¿eh? Devil May Cry futurista, pues es tiempo que no tenemos un Devil May Cry, así que bienvenido sea. Está bueno que es una serie. Pues todo el mundo está diciendo que es un videojuego absolutamente 10 de 10. ¿Qué mira, Leo? Hi-Fi Rush. Momento, ¿sentiste Para eso? muchos, el juego Ese del año. ritmo. La música está guapa, ¿no? Scott Pilgrim versus el capitalismo. Sí. Tienes que luchar contra tus 7 ex servidores de internet malvados. De Devil May Cry 2. Profesión. Ya salió. Estrella. Sí. Futura estrella. Esa es la actitud, perro. Ya salió y se ha llevado notosas, pero absolutas notazas. Puros 10 de 10 en todos lados. Es increíble. ¿Quieres un video de Gibel? Pues venga, vamos a hacer un video de Gibel. No hay el PS4, pipipipi. No, pero está en Steam. Quiero comprármelo. Vamos a ver a Pico bailando. Perico Dance. Me encanta el Perico Dance. Soy súper fan del Perico Dance, ¿eh? Veremos un video de El Arroyo.
foolish, foolish. I'm gonna whip the end for you. And I swear this time we're through. But it's a lie when you call my name. Yeah, ooh, yeah, sounds so right, so right, so right. Down wishing you more. ¡Wow, wow, wow! ¡Muéranse! ¡Listo! Me encanta esa canción. Soy muy fan de Perico. Muy, muy fan de Perico. Coño, Belce. Ah, es verdad. Belce hace video. A veces se me pasa. Lucifer News me quiere por X. Uf, severo ritmo al del perrito. ¿Quién reparte el alcohol? Por cierto. Mañana iré a la tienda a recoger mi mini de Slim Arbo. De hecho, me gustaría ir a una fiesta. Me encantaría poder ir a una fiesta. Voy diciendo eso a mi novia hace bastante tiempo. Deberíamos buscar un lugar para ir a una fiesta porque quiero bailar. Ah, no soy mucho de salir a fiesta, pero por alguna razón, últimamente tengo bastantes ganas de salir. Te amo mucho. Vete a la Verge. Clip de perrito bailando, please. A ver. Tenemos en casa otro video sobre los fandoms. Este es un video del Gibel. Este es un video de Gibel llamado Odio a los furros. ¿De qué creen que vaya, chicos? Tengo mis dudas. Y el perro está ladrando más fuerte. Sabe a lo que vamos, ¿eh? God, ¿no? Ahí va. De Warhammer. Ok. BNA, tremendo anime. Estuvo bastante bueno. No vamos a decir que no. BNA estuvo bastante disfrutable. De One Piece. One Piece tiene furros. Ojo. One Piece tiene un montón de furros. Y la enorme mayoría están o para fusilar a alguien o para sabrosearse toda la noche. ¿Para qué decimos que no? Dios, ese perro que no se calla. Le da. Pero ahí va. Venga. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Gibel y su video Odio a los furros. Vamos, ¿cómo va? Bueno, tenemos en casa otro video sobre los fandoms que más odio. Y en esta ocasión le tocó el turno a los furros. Unos seres humanos con unos gustos demasiado, pero demasiado polémicos. Y que todos los días tienen el fin de enamorarse de bestias peludas que son muy turbias. Yo no conocía a los furros hasta hace un par de años. Y fue lo mejor, ya que estar alejado de ellos me hacía muy bien. Pero... honestamente sí, una parte de ti, una pequeña parte de ti muere al momento en que conoces el fandom furro. Porque, ok, puedes saber que eso existe, pero después te enteras de las cochinadas que hay detrás y... porque recuerden, chicos, el porno de Yoshi y de Pokémon sigue contando como porno furro. Cuando me enteré de su existencia se fue todo al carajo, porque parece que hay uno en cada esquina y en poco tiempo les agarró un odio que no se los puedo explicar. Igual, acá todos vamos a coincidir, porque... A ver, Gibel, a ver, hay que ser honesto. Está bien, los furros pueden parecerte raro. Ok, se acepta, pero no puedes odiar a un grupo de personas solo por sus preferencias, coño. Venga, Gibel, danos una buena historia. Quiero una historia de origen. Quiero una historia que diga un furro se cuqueó a mi perro o algo así. Necesitamos trasfondo, Gibel. Necesitamos trasfondo. Furros deben ser de los seres más detestables del planeta. Por ende, entiendo si hay mucho odio hacia ellos y puede ser comprensible que por primera vez coincidamos todos en un video. Sí. ¿Que no? ¿Ah, no? Al menos yo creo. A mí empezaron a caer mal los furros desde el momento en que me puse a investigar todas las cochinadas que varios grupos suelen alentar. Pero sé que no todos son así.
Beijing lo hizo. Eso. Así que vamos, vamos. Yo te maldigo, fan de Beastars. Es verdad, Beastars nos dejó un buen opening, una primera temporada decente y de allí el peor porno de internet. Igual como siempre les digo que esto no es una generalización, sino que estamos Ay, hablando Dios, de qué una asco. gran mayoría del fandom, pero no todo. Que quede claro, Okay, totalmente sí. cinema esto que estoy explicando. Esto es algo que dijeron en en Trabajo Incógnito y estoy completamente de acuerdo. Los furros son son una comunidad grande. No siempre es algo sexual, pero la enorme mayoría de los casos sí. No todas las personas que ingresan a la comunidad furra es por un tema sexual, pero la enorme cantidad de veces sí. No hay ningún problema con eso, pero a veces se pasa bastante fuerte de la raya. La verdad. Una cosita quiero comentar nada más. Qué mala espina me dan los trajes de animales peludos que Sí. usan estos tipos en los eventos. Sí. En serio, me parece la cosa más turbia. Y son carísimos, ¿eh? Son carísimos. No tienen la menor idea de cuánto llega a costar una de estas cosas si quieres que la hagan exactamente como tú quieres. Creo que no bajan de $2,000 o algo así. Creo que los más baratos que son hechos, pero súper con materiales bastante de segunda mano. Están como $500, una cosa por el estilo. Fursuit, sí, para hacer su fursona. Leo, ¿cuál fue tu reacción de la autora de Beastar? Es la hija del autor de Baki, no tenía la menor idea. Fue bastante what the fuck. Como $5,000 si quieres algo muy bien hecho, exactamente igual como tú lo deseas. Por cierto, Gibel, si odias a los furros, por favor, por lo que más quieras, no busques que es un aeromorfo. Mantén tu sanidad mental. Hazme caso, Gibel. No busques que es un aeromorfo. Por favor. Es como la comunidad furra, pero en esteroides. Que pueda haber. Totalmente abominable. Antes de comenzar, quiero pedirles dos cosas. La primera es que suscriban al canal. Saben que eso es mucho, muy importante y que yo me ayude a que este proyecto sea creciendo cada día más. Y la segunda es que me sigan en Instagram, que es la única red social que tengo, así podemos tener una relación mucho más cercana. Listo. Ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Yo soy una persona que entiende algo fundamental. Las fantasías de las personas son de cada uno y mientras no juzgan a Sí. nadie, cada uno puede sentir placer con lo que le venga Exacto, en eso está gana. bien. Pero sentirse atraído por animales o por seres humanos con forma de animal me sigue pareciendo las cosas más turbias que pueden existir. ¿Animales o humanos con orejas y peludos? Hermano, ¿entienden eso? Es de las cosas más tétricas que te podés imaginar y lo peor es que ellos llevan los memes a la realidad. Última. La comunidad furra está completamente convencida que la película de Zootopia fue hecha exclusivamente para ellos, que contiene un montón de palabras que son utilizadas 100% por la comunidad furry y un montón de elementos que solamente ellos pueden entender. Y de hecho, hay varios videos que lo analizan y la verdad, puntos tiene. Por lo que sí, cuando dicen que Disney está intentando abarcar, bueno, ya saben, están intentando abarcar toda la cantidad de gente posible. Lo dicen muy en serio. Últimamente está el meme de ver a Vaporeon como algo bonito y como el perfecto complemento para los seres humanos. Pero eso es un meme que todos nosotros hacemos para sacarle una risa a las personas. En cambio, los furros seguramente hayan jugueteado con el ganso más de una vez, pensando en Vaporeon, Gardevoir, Pikachu e incluso Eevee. ¿Alguno tiene una duda de eso? ¿Qué has dicho de Vaporeon, hijo de...? No me jodas, pues sí. ¿Tienes algún problema con Vaporeon? ¿Y si lo resolvemos en un debate? Estoy en la vereda opuesta de los fetiches horribles que tienen estas personas. Y como les digo, yo no vengo aquí a decirles con lo que pueden o no estos seres humanos calentarse o subir la temperatura de sus Pues sí. cuerpos. Pero hermano, hasta son capaces de excitarse por ver un perro muerto en una carretera de mala muerte. ¡No seas Algunos son así. malo! Sé que algunos. Algunos son así. Sé que suena que está exagerando, que se está inventando cosas, pero en serio hay personas en el fandom furro que se excitan con esas cosas. Completamente en serio. Gibel, no sé a qué parte de internet oscura te habrás metido para descubrir que ese tipo de cosas son de hecho canon. Pero supongo que eso explica tu foto en Twitter. Vamos, pensará que estoy hay que liberar exagerando, pero tensión de no es alguna así. manera. Los muchachos tienen cada fanfic que no se lo pueden imaginar. Ah, ¿recuerdan el Sí. Omegaverse del que hablamos en el video de las Fujoshis? Bueno, en él hay muchos romances con hombres bestias que poseen muchas cualidades de animales en sus cuerpos. Y tú, a ver, a mí me gusta investigar, soy bastante fanático, pero por algo soy un perrito en tacita, en plan de, he visto cosas, perro, he visto cosas.
Necesito tanto café que literalmente duermo en mi taza. Cuerpos y dichos fetiches se basan principalmente en los gustos que los furros expresan días. ¿Leo es un furro? No soy furro. Un furro es una criatura, es un animal antropomórfico. El perrito en tacita es el perrito en tacita. Sí, día mitad también. Mitad perrito, yo mitad te tacita. Digo, si uno de tus fetiches más lindos está expresado en el Omegaverse, entonces la cosa no está yendo muy bien. Déjame que te lo diga. Dejen de sexualizar. Decímelo, todos los decímelo. Pokémon, por favor. Está bien hacerlo por meme, pero ver de una forma sexual o romántica a todos los animales de la franquicia de SketchUp es realmente turbio. Ustedes podrían pensar de manera. No vamos a hablar nada de que también sexualizan a las niñas de 10 años, ¿no? No, Giver. Ni una mención a eso. No estás mencionando el hecho de que Pokémon tiene más de un problema. Bueno, no voy a decir nada. No estoy quejándome, yo solamente estoy verificando. Tu Instagram dice otra cosa, Leo. Era correcta que un grupo así podría ser un conjunto de personas que no tuvieran polémicas en su haber. Y la verdad. Algún día, contaré las cosas que sé. Ya no eres un dios digno de adoración, Leo Porosad. ¿Por qué? Algún día contaré las cosas que sé, no se preocupen. Yo lo pensaba. Hasta sentía que eran más tranquilos que las Fujoshis, pero normal. Ay, Dios, Gibel. Pobre, pobre alma inocente, pobre corazón, cálido y bondadoso. Sombra Alfa me quiere por X50. ¿Le quito cuenta como furro? No. Le gusta una gata morada, y a mí también. Oh, Dios mío, soy un furro. Si la chica tiene orejitas de gato y cola, no cuenta como furro. Hay una escala. Ah, pobre, pobre criatura inocente. Mano, estos tipos son incluso más peligrosos que todas esas minas. Sí, en este fandom, sí, por así decirlo, se han hecho fiestas y eventos para disfrutar de la compañía de sus colegas. Y hasta ahí está todo bien. No tiene nada de malo que personas con gustos similares lleguen a coincidir en algún lugar para disfrutar de lo que les guste. Pero cuando en dichas fiestas arruinan hoteles, centros de eventos y demás cosas, ahí sí que la cosa se va un poquito al carajo. Ah, te enteraste del Furfest. Te enteraste de los tronadores. De los tipos que iban a todos lados con un pañal. Deme un segundo, voy a cerrar la puta ventana. El perro ladrando como loco ya por casi una hora. Los dueños, nada. Ah. Leo, pon esponja en tus paredes. Sí, voy a hacerlo. Voy a colocar todo lo necesario para que no se escuche nada. Sigamos. Carajo. Los tipos estos, si querían, podían darle duro y parejo contra la pared vestidos completamente animales. A ver, estoy seguro que no te enteraste de la parte en la que la coprofagia es de hecho un fetiche bastante común dentro de la comunidad furra. Por alguna extraña razón. También existe. Mira, Giver. No sé qué tanto habrás enterado, pero algo me dice que solo estás rozando. Si esto es para ti, lo peor que han hecho, estás rozando recién en la superficie del iceberg. Por ejemplo, ¿sabías que algunos furros tienen ya algo llamado babies parties? En el cual se reúnen para actuar todos como bebés pequeños, y lo digo en serio, actúan como bebés, como bebés de un par de meses. Gateando de un lado a otro, siendo gugutata y toqueteándose mutuamente, terminando en eso, actividad explícita. Y lo hacen, se reúnen, pero en grandes cantidades. Y algunos llevan a niños de verdad. Es turbio, eso no lo va a negar nadie. Pero no hay ninguna persona dañada por esas fantasías sexuales tan asquerosas. Lo Muchas. Que sí daña a alguien es cuando en un hotel o en un centro de eventos causas más desastres que el que causarían los Guns N' Roses en un. ¿Ha visto el video de Furfest? Una pelea de Axel o y Flash después de consumir todas las sustancias ilícitas que hubieran en la vuelta. ¿Entienden que los tipos? ¡Como el Diego! Hacían una convención anual en un centro de eventos que, si no recuerdo mal, era en Denver y se lo cancelaron por los destrozos que hacían. ¿Entienden eso? Tipos disfrazados de animales. No solo los cancelaron, sino que después de eso, el hotel habló con todos en la zona para cancelarles el acceso y de esa manera, ni un solo hotel, ni un centro de reuniones en todo el jodido estado quería recibirlos.
y le daban tan duro y parejo a la falopa que terminaban destruyendo todo como si fueran estrellas de rock. Están pasados de vivos. Yo creo que ellos están tan reprimidos en su vida diaria que cuando pueden soltarse con gente que es igual a ellos, se les va todo de las manos y cometen varias locuras. Y a eso súmale el anonimato, porque todo el mundo se atraje, nadie sabe quién es quién. Todos van con seudónimos, nicknames, etcétera, etcétera. Me gusta el hombre de atrás, con cara de... ¿En serio? ¿De verdad? ¿Vietnam? ¿Por esto? Bueno. Esta es una sola de sus polémicas. Los tipos tienen mambos hasta para tirar para arriba. Sin mencionar que se pelean con otro fandom, la cantidad de veces que profanan cosas improfanables, y cómo buscan discutir con gente que no les hizo nada defendiendo algo indefendible. Hermano, la zoofilia nunca va a estar bien. ¡Déjate joder! Otra cosa que me rompe soberanamente los huevos de los furros es que se les están pegando cosas a las fujoshis, como el querer que sus fantasías más asquerosas entren en obras comunes y tengan mucha presencia en ellas, a lo que estamos viendo que reclaman día sí, día también en redes sociales. O sea, los tipos que tienen fetiches zoofílicos quieren que en obras comunes y corrientes comiencen a aparecer personajes que tengan atracciones iguales a las de ellos, o peor aún, situaciones que sean iguales, ya sea una relación entre una persona con un animal o personajes antropomórficos que se den placer el uno al otro. Y la verdad, yo tengo unas ganas salvajes de cortarme las bolas que no se hacen una idea. Pero acá hay un elemento que proviene de ellos que me da mucho asco también. Las productoras de series o los creadores de mangas y animes, en lugar de ignorar sus peticiones y considerarlo como lo que son, el rarito del salón que se sentaba con la profesora en los viajes escolares, tenemos estudios o mangakas que les hacen caso. ¡Ay, Give, el hijo mío! ¡Give, el hijo mío! ¡Al fin te has dado cuenta! Tenías que descubrirlo tarde o temprano. Gibel. Escúchame, acércate. Acércate. El furrismo nació en el anime. No es nuevo. No es casualidad. No es que los mangakas de repente digan, sí, voy a hacerte... No. El furrismo nació en el anime. Los primeros furros fueron otakus. No es que los furros estén forzando su visión en los mangakas. Es que los mangakas ya tenían eso. La idea es que ahora los... La diferencia es que ahora los están alentando, que es diferente. El furrismo nació en Egipto. Ya, mira, si hablamos de la forma más bla, 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 del furrismo históricamente hablando, pues podemos irnos más allá. Pero la forma en la que nosotros lo conocemos, como el fetiche que es, como chica gato y personas antropomórficas y todo eso, nació en Japón. Claro, al principio no era tan extremo, pero a medida que fuera avanzando las cosas, pues ahí va. Tiene sentido. De hecho, Leo tiene un directo que lo explica. De hecho, sí, narré la historia del furrismo en una ocasión. Y uff. Jesús. Y sí, fue en Estados Unidos. Fue en Estados Unidos. Todo comenzó en una pequeña habitación donde un sujeto les mostró... sus dibujos de animales antropomórficos, bueno, no tanto antropomórficos, eran más tirando animales que otra cosa, pero con ojitos de chicas anime, y después les mostró sus animes, y estos primeros otakus, porque sí, fueron de los primeros otakus, empezaron a alimentar la comunidad otaku norteamericana. Ellos comerciaban con la gente de Japón, en plan de, la gente de Japón les enviaba sus ovas, y ellos les enviaban películas norteamericanas subtituladas, y así iba la cosa, por lo que ellos... El furrismo, los primeros furros, los primigenios, los pacientes ceros, no solamente fueron aquellos que trajeron esta moda, también fueron los que trajeron el anime a América. Por lo que, Gibel, hijo mío, ese es el legado de lo que has estado haciendo para vivir durante los últimos años, de las series, del género que has estado haciendo para vivir. No puedes amar el furrismo, no puedes odiar el furrismo, porque el furrismo te está poniendo el pan sobre la mesa. Les hacen jodido caso y en las obras hay cada día más presencia de personajes que llenan esa cuota de supuesta inclusión hacia los consumidores furries. Yo no entiendo por qué hay tantos personajes con oreja de lobos. No entiendo. Porque de allí nació, de allí vino. Fueron ellos quienes tuvieron esa idea. Quienes la popularizaron al nivel que nosotros conocemos. Pobrecito. Pobrecito. Me imagino a Gibel ahora mirándose al espejo, siendo uno de los grandes reseñadores de anime en Latinoamérica y escupiéndose en la cara diciendo, me repugnas.
entiendo por qué estoy viendo Red Series y se sexualizan personajes que tienen cruzas entre humanos y animales. ¿Qué sentido tiene? No tiene ninguno, es raro y le da asco al consumidor más casual. No, les gusta, por eso lo hacen. Si al consumidor casual eso les repugnase, dejarían de hacerlo. Pero no lo han hecho desde el origen de los tiempos. Desde el momento en el cual las chicas Neko llegaron a América, les ha encantado. En el momento que lo presentaron como concepto en Japón, les ha encantado. Y no van a dejar de hacerlo. No van a dejar de hacerlo porque es un boom. Además, no es una inclusión forzada. Es demasiado, pero en serio demasiado. Que me dé dinero no significa que no lo odie. Como yo gano dinero en Estados Unidos y aún así lo voy a comprar. Hay que negar nuestra naturaleza. Alfa-Ugur ahora es un alfa-male gamer. Ok. Ok, Alfa-Ugur, gracias por la resuscripción. Demasiado forzado. Con no personajes forzado, que cada día que... se parecen más animales y menos humanos. Es tremendo. Los furries están normal. Cada día luchando más y más para que en obras comunes se incluyan los prototipos. Te aseguro que no están haciendo... Te aseguro, Gibel, que la comunidad furra no está haciendo absolutamente nada por eso. Te puedo asegurar, Gibel, que la comunidad furra no tiene ningún tipo de impacto en Japón, por lo menos no lo suficiente para poder mover la comunidad. Ya era así. Ya era así. La diferencia es que ahora se les da más espacio a más proyectos, a más ideas. Y que la enorme mayoría de esas ideas sean furras, por algo será. Que para ellos son atractivos y saben que es lo peor, que varios estudios de animación y mangakas están cediendo y le dan lo que ellos quieren. La verdad, siempre lo han hecho, es lamentable, porque de ahí nació. ¿Saben lo que más me preocupa? Pobre Gibel. De este fandom y que creo realmente que lo más preocupante de ellos, que cada día escalan más y más, con gente que se mete en sus urbes pensando que simplemente son seres que disfrutan de cosas distintas, pero la verdad va mucho más allá. Yo voy a ser sincero acá, no comparto para nada que te atraigan seres extremadamente peludos, con colas y con orejas. Creo que hay una zoofilia detrás de ello escondida bastante grande. Hashtag Gibel odia a los peludos. Todos los peludos sobre la tierra, Gibel los desprecia. Ahí va. Pero, simplemente, con un gusto tan básico, no jodes a nadie. Cuidado, que el Diego se depilaba. Y dentro de las cuatro paredes de tus casas, yo mientras hecho, no hagas nada hecho de membranas. Y no molestes a nadie, podés satisfacerte con el lobito de R0. Sin pues problemas sí. Con eso de mi parte. El tema acá viene con que este fandom trata de ir más allá y posiblemente busquen tener algún tipo de intimación con animales, y ahí sí que se fue todo de las manos muchísimo. Los furries no se quedan solamente en cosas antropomórficas, sino que vean sus fanfics. Para este video tuve que investigar muchas cosas sobre los furries y dan miedo. Literalmente dan miedo. ¿Y cómo tratan de dibujar en sus obras como que está bien el contacto me quiere por X100. Confirmo, no tenemos que hacer nada. Nos dan lo que nos quieren y solo nosotros observamos. Y aumentamos. Y esperamos, cara sonriente. Y hablamos, pero no lo saben aún. Oye, por algo el futuro del arte es el porno furro. No es un meme por algo. Humanos y bestias es muy polémico. Que este fandom esté creciendo mucho es absurdo. Es más, es tan absurdo que no logro dar la explicación. Porque dentro de él no hay simplemente gente que le guste algunos monitos chinos con orejas, sino que hay personas que disfrutan de darse placer con algunos animales. Y quiero parar acá porque la cosa se está poniendo sumamente turbia y no es la idea. Ay, Gibel, si te contara algunas cositas que he escuchado, algunos casos que conozco. Y también, si tan solo le dije, Gibel, gran parte de lo que tenemos de internet en la actualidad fue forjado por los furros. Esto no es algo nuevo, no es una comunidad pequeña que se ha hecho grande de la nada. Siempre fueron grandes. Por un tiempo la comunidad furra fue el internet. Fueron la enorme mayoría en las primeras versiones del internet. Este es un hoyo de conejo. Este es un agujero de conejo mucho más profundo de lo que pueden llegar a imaginar, ¿eh? Los foros vinieron de los furros. Los MMO de roleos vinieron de los furros. El anime fue traído aquí por furros. DeviantArt nació por los furros. La verdad estoy sorprendido de lo popular que se está volviendo este fandom. Y aunque sigan siendo siempre fue popular, cuales la gente se ríe, es imposible obviar que varias personas forman parte de él, siendo consciente de lo que se mueve en él y el fin que buscan. Así que si eres otaku, de una forma u otra, aunque sea de grado menor, eres furro. No porque te gusten las chicas Neko,
sino porque apoyas a un medio que incentiva a los personajes antropomórficos. A los personajes animales antropomórficos. Que ese es mi mayor temor ahora mismo con esto. No. Los furries son detestables en su mayoría. Claramente no hay que generalizar, pero sus gustos suelen ser tan oscuros que mantenerse lejos de ellos puede ser lo mejor. Las fujoshis son más intensas, sí, pero los furries son más asquerosos. Y eso nadie me lo va a discutir. Bueno, tenía que hacer este video. La verdad me está gustando mucho esta sección en la cual estoy hablando de algunos fandom que son muy polémicos y que dejan muchas cosas que desear. ¿Cómo escapamos de ellos? No se puede escapar de los furros. No se puede. Los furros tienen plata. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio del directo? De cómo un traje furro puede llegar a costar hasta $5,000. Hay gente que vive de eso. Mayevx ahora es un alpha male gamer. Hola Mayevx, hay gente que puede cobrar eso porque hay gente que está dispuesta a pagar eso. Los furros tienen plata. Creo que ustedes también lo disfrutan. Y me gustaría que me dejen cuál les gustaría que sea el fandom que sigue después de este video. Pueden ser las yanderes, ¿eh? La verdad, tengo muchas ganas de dedicarle un video a ellas. Porque la verdad, hay muchas cosas turbias también detrás de ellas. Y me encantaría comentarlas en un video. Pero como saben, se lo dejo en sus opiniones que me dejen en los comentarios. Yo creo que el tema de los furries hay que dejarlo acá. No hay que darle más importancia. Porque creo que puede ser muy turbio cuanto más te metas. Imaginen que yo... Este video busqué por encima, no tuve que investigar mucho, me encontré con cada cosa, polémicas que tuvieron, cosas que hicieron, todo, todo. No quería mencionarlo a todas porque hay varias cosas que hasta, no sé, son ilegales. Y ellos... El jefe me quiere por X5. Sí, bastantes. Pareces lorgar con lo del emperador, es un dios Darkrai Soy Boy. Porque Darkrai es un Soy Boy. Siguen haciéndolo en algunos eventos e hicieron cada desastre que no se los puedo ni mencionar. Espero que esto simplemente les haga ver lo que es ese fandom, no en su totalidad, sino en una gran mayoría. ¿Y qué tal? Y que sepan por qué tanta gente les tiene asco, como es mi caso. Y quiero terminar el video diciendo algo que espero quede muy claro. La zoofilia es mala, muchachos. Nunca lo olviden. Muchas gracias a los... ¡Oh! Gibel, ¿crees que la zoofilia es mala? ¿Sabías que los furros también inventaron algo llamado zoofilia masoquista? ¿BDSM? No lo busques. Porque si no, ya no es que simple y llanamente no te agrade esa gente, sino que ni bien la ves le vas a partir la boca de un puñetazo. Miembros del canal que son los que siempre apoyan este contenido y me permiten seguir sacando videos como este. En serio, muchas gracias. Si quieren unirse, solo tienen que hacerlo dando al botón de unirse. Es muy sencillo. Apoyen a Gibel, apoyen a Gibel. Es un gran creador de contenido, por favor. Vayan a darle un buen like, vayan a darle una buena suscripción. Y si quieren unirse, pues le ayudan bastante. Les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse, me está diciendo este canal y compartirlo porque se me ayuda muchísimo. También en todas mis redes sociales que están en pantalla, están en la descripción. Así toda relación más cercana conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, le pido un lindo día, que te lo diga ahí. ¡Sayonara! Ay, Gibel. No puedes hacer todo eso de los furros y luego despedirte con un sayonara. Pobre cosita fea, no sabe. Buen video de Gibel. Muy buen video de Gibel, pero ignora un montón de cosas. Y le romperían el corazón. Si veras el de José Julio, por cierto, estás sonando demasiado furro. No estoy siendo demasiado furro, estoy simplemente contándote las cosas como son. Ah, pero venga, pero venga, pero venga. Mejor partirles la madre con un bolter y una lanza. Pues sí. Pues sí. El hijo de Meliodas es un hijo de puta. No me he visto nada del hijo de Meliodas porque odio su diseño. Me parece muy malo. Hay que romper el corazón y hay que hacerlo sufrir. En hentai está peor, wey, what? Exterminatus, las fuyoshis. Exíjalos a Astartes haciendo una limpieza. Con lo visto, ¿qué opinas de los furros? Ok. Ok, vamos a ver qué opinan ahora la gente de los furros. El CGI me da cáncer. Ya fuera del CGI, el propio diseño del personaje me parece muy malo. Me parece horrible. Ok. Raccoon por Belce. Ay, Dios. Oh, my God. El fangar. Nos shipean mucho a mí a Belce, ¿eh? O sea, es increíble. Y nunca hemos casi interactuado más que en Twitter. ¿Vale? Nada más, pero nos sipean un vergo. A ver, ya que estás yendo a España, al menos un cafecito tienes que invitarle. Para menos, por lo menos para reírse un rato de los memes. Yo digo, más. No es que esté intentando alentar el chipeo. Para nada.
O sea, creo que es como la ship suprema. Ha superado todas las... menos las del chat, nuestra ship es sagrada. Pero me refiero a las ships con streamers. Esta es la que la rompe y no hemos interactuado. O sea, ¿se imaginan el día que hagamos una colaboración? ¿Se imaginan ese día? Rompen internet. Rompen internet en habla hispana. Lo hacen. ¿Se imaginan? Me refiero a suprema porque se supera todas las ships. Es que literalmente las demás ships, como que yo he interactuado con el streamer, he interactuado. Al menos he compartido palabras así como en vivo, hemos colaborado, pero con Belsen nunca. Nunca. Si mal no recuerdo, Raccoon nos dijo que medía como 1,45 m o algo así, que era súper chiquita. Y Belse creo que está en el 1,90 m o algo por el estilo. 1,50, sí. Sí. Belse podría hacerle un Yujiro, ¿eh? Belse mide 1,85, 1,89. Sí, sé que es alto, se nota que es alto, se nota que es alto. El avatar, el avatar. No, 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 no. Belse mide 1,85 y a 1,43. ¡Wow! Uf. O sea, imagínense el día que colaboremos, hermanos. O sea, incluso con Zane, o sea, pero ni siquiera con Zane ha llegado con una super ship, sino ves, es como que ni hemos cruzado palabra, hermano, ni hemos cruzado palabra. O sea. Es que por favor, la atracción es demasiado fuerte, no necesitan cruzar palabras, están hechos el uno para el otro. Tan solo mire el momazo. O sea, me refiero en colaboración. Darkrai mide más de 1,90. No te lo creo. ¿What? ¿Qué? ¿Darkrai es el más alto? Darkrai mide como 1,96. ¿What the fuck? Es altísimo. El hombre torre. Cagaste. Como el Doom y el colchón. Mide como 1,90. What the fuck. No, mentira. Casi 2 metros. What the fuck. Tú, Leo, yo mido 1,75. Que 1,90 Darkrai, como el OneCoin. Sí. Sí. Uf. Darkrai te baja el cereal de la repisa, coño. Uf. O sea, en Twitter sí, pero en collab. Tengo miedo el día que colabore con Belce, ¿eh? De verdad, se va a romper el mundo, la Matrix se va a romper, hermano. Sí. Si eso pasa, el universo explota. La verdad. El universo explota, 100%. Leo, me superé por 1 cm. Está potente. Miren, Nequito. Si se enoja contigo, te roba el foco. Sombra Alfa me quiere por X50. Hay un canal en YouTube que se llama VoiceBird, el cual hace vídeos con una estética muy particular, además de ser vídeos cortos. Uno de ellos es un vídeo musical llamado Tell Them, por si te interesa. Ok. Ok. Me gustaría poder ver algo de horror analógico, pero casi todos están en inglés. Eso es lo malo. Si se enoja, en vez de bajar el cereal, le sube la repisa, pues sí. Uf. Soy más alto que tú, Leo. Con eso me conformo. Hola, llego tarde. Hola, Lupe, ¿cómo estás? Uf, TVNauta, man. Sí, espera, podemos ver algo del último TVNauta. El último TVNauta me pidió ayuda para un video hace tiempo y creo que nunca llegó a lanzarlo. Perrito suéter. ¿Quieren que me ponga un suéter? Hace frío. Ok. Deme un segundito, voy a colocarme un suéter. Guau, guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Ahí está. Listo. Guau, guau, guau. Suéter rojito. No, ¿qué va a hacer perrito con suéter? Sombrerito. Ok. Hace frío 40 grados. Perrito suéter es otro perrito que hace. ¡Ah! Perrito suéter. Espera, espera, espera. Darkrai me habló de él. Darkrai me habló del perrito con suéter. ¿Vemos su canal? Obviamente no creo que se llame el perrito con suéter, ¿verdad? Mexican Power. Mexican López.
Aquí está el perrito con suéter y una pipa. Buen gemido. Los vivos dan más miedo que los muertos. Mexican López, 23 minutos. El mod más oscuro de Half-Life, A Threat of Monster. La oscura historia de Pecho, 2 horas. What the fuck. El iceberg definitivo de internet. La historia de las cintas VHS de Five Nights at Freddy. La oscura historia de Smile Tales con el último TVNauta. ¡TVNauta! Dijiste que no querías hacer collab conmigo porque eras alérgico a los perros. ¡Infeliz! ¡Ay, Dios! ¡Y así me tengo que enterar! ¡No! No mires el de Nicky. La cruel realidad, los pioneros del mañana. Los pioneros del mañana. Parece que les gustan los del pioneros del mañana. El oscuro secreto de... El final de The Monument Mythos me voló la cabeza. The Monument Mythos tiene el mejor final para una historia de horror analógico que he visto en mucho, mucho tiempo, ¿eh? Mr. Manticore tiene un talento inhumano para hacer historias. Le hicieron Netorare. Happy Far, análisis completo. La escuela historia de Gemini Home Entertainment. Ok, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos... Podemos comenzar viendo esto, que en parte viene con el último TVNauta. A ver qué tal. Cuquearon a Leo. Petsco. Es que el de Petsco son 2 horas y media, por favor. Gemini Home, todos son gods. Pet Shop. Pioneros. Pioneros del mañana. Los Media, análisis completo. Ok, este no lo he visto. No he visto el de Pioneros del Mañana. Vamos a ver de qué es. Estoy, por cierto, estoy solo en mi departamento. Son las 11 de la noche. Y... Hola a todos, hola. Miguel-Mava me quiere por X100. Happy Farm PLC. Ok. Happy Meat Farm. Vamos a ver esto. Advertencia. Este video contiene descripciones grotescas. Espera. De nuevo. Vamos a ver Happy Meat Farm. El oscuro secreto de Happy... A ver. Esto es el oscuro secreto de Happy Meat Farm de Mexican López. Miguel-Mava me quiere por X100. Por cierto. Hola, perrito Potfien. Hola, Miguel. Advertencia. Este video contiene descripciones grotescas, así como sonidos e imágenes que pueden resultar incómodas para el espectador. Todas estas ficticias. Se recomienda la discreción del espectador. Chicos, yo tengo miedo. Lo digo completamente en serio. Soy un cobarde con las historias de terror. Ponlo 1.25, Leo. ¿Por qué? Bienvenidos de vuelta, culones. Esta vez, un misterio traído desde otro universo nos ha reunido aquí. Esta vez, he venido con la tan esperada parte número 4 de Happy Meat Farms. ¿Espera, qué? Y aún tenemos muchísimas preguntas que responder. Ahí sí, análisis completo. ¿Qué pasó luego de que plantaron la espora en Mark? ¿Qué fue lo que le sucedió a Carl? 4, sí. What? ¿Qué ha sido de la musa de Alex luego de que él se portara agresivo con ella? Me encanta Alex, hace buenos. ¿Qué más ha sucedido en Happy Meat Farms hasta la fecha? Aquí hice análisis completo. ¿Qué ha sucedido con los experimentos que se escaparon de las instalaciones? Es la parte 2, pero aquí dice que es análisis completo. Ok. Ok. Sombra Alfa me quiere por X50. Esa es la parte 2. Ok. El oscuro se... Happy, voy a colocar Happy Meat Farms. Mexican López. Esta granja esconde un terrible secreto. Que es Happy Meat Farms en español. Mexican López hace un año. Aquí, ahora aquí dice análisis completo. Asumo que esta es la parte 1.
La parte 1, 1:37 minutos. No, es lo mismo que vimos, ¿no? Deseo inmenso por ser reconocidos, pero que ese... Prepárense, culones, porque el día... Pero, hijo de puta, pero, Mexican López, Mexican, ¿no estaría mal utilizar números de vez en cuando? O sea, ¿es esto? Es esta, ¿no? Quiero asumir que es esta. Ahora sí, por tercera vez, Mexican López, el peor enemigo de los números. Esta granja esconde un terrible secreto, que es Happy Meal Farms. Espero, cruzo los dedos, que sea la parte 1. Ojalá que sí. Veamos si Dios está de mi lado esta noche. Me encanta el terror. Perdón, salió un poco de la nada y juro que escuché, me encanta el perro. Ya, chiste malo, momento malo, pero sorry, me escuché mal, es que tengo los audífonos un poquito abajo. What the fuck, no lo sé, solo escuché eso, ¿está bien? Ya. Me encanta el perro. Gatito penchocho. Bien, supongo que es tu forma de vengarte. En el internet, el terror siempre ha sido transmitido de diversas formas, como los screamers de inicios de YouTube, los populares creepypastas, sí. Y hoy en día con los tan famosos icebergs. Pero últimamente, bien, una nueva forma de llevar a cabo el terror en internet ha surgido, y sobre todo, se ha popularizado muchísimo en la comunidad angloparlante, y afortunadamente la moda está llegando a territorio hispano. Estoy hablando de los ARG, conocidos como Alternate Reality Games, o por su traducción, juegos de realidad alternativa. Estos juegos se dan a conocer por distintas formas. Un ejemplo y que seguramente vas a conocer es el tema del que habló Dross, la cuenta de Twitter El Sola Desaparecido. Esa historia comenzó muy bien y luego se maleó de una forma bastante estúpida. Peculiares y muchísimos más elaborados. La idea me aterró. El concepto me aterró. Imagínate despertar un día, son las 9 de la mañana y sigue oscuro. Luego sigues durmiendo, son las 2 de la tarde, sigue oscuro. 4 de la tarde, sigue oscuro. Yo me cago. Pero en serio, te lo juro, o sea, me daría el peor ataque de pánico de mi vida. Todos que se transmiten a día de hoy. ¿Cómo lo podría hacer el catálogo Mandela? El catálogo Mandela es super creepy. News for me. Es super creepy, me encanta, es de los mejores de internet, de lejos. Whatever God wants, I will do. El chiste y la gracia de los ARG es que la historia no te la cuenten directamente, sino que los espectadores deben de colaborar entre ellos para así generar nuevas pistas. La historia está ahí, pero no te la presentan directamente. Tienes que llegarla a ver con alguna pista, algún texto escondido, invertir los audios, e incluso hay ARGs más complicados de codificar mensajes. Y pues el día de hoy les vengo a hablar de un ARG que se ha estado volviendo bastante popular estos días. Les presento a la granja de carne feliz, mejor llamada Happy Meat Farms. El canal que alberga este ARG se llama This Place Is Not Happy, o Este Lugar No Es Feliz, con una foto de una vaquita sonriente. En su descripción podemos ver lo siguiente: no dejes que borren esto, haciendo alusión a los videos que alberga este oscuro canal. A fecha en la que grabo este video, solo se encuentran públicos 2 videos. Así que, intentaré tener más de 15 años esta noche. El primer video lleva como nombre Granja de Carne Feliz,
prueba de modificación del genoma número 043. En la descripción de este video podemos ver lo siguiente. Tomado de los archivos del Departamento de Investigación y Desarrollo de las Granjas de Carne Feliz. Todos los personajes y corporaciones o establecimientos que aparezcan en este trabajo son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El video nos recibe con la siguiente advertencia. El siguiente video es propiedad de la industria de granjas de carne feliz. Solo puede ser visto por miembros del Departamento de Investigación y Desarrollo. Habrán serias penalizaciones penales y civiles por la introducción, distribución o exhibición inautorizada del siguiente material. Cualquier acción anterior podría significar una seria persecución criminal o peor. Todas las personas que vean esto deberán firmar una cláusula de confidencialidad. Gracias y ten un buen día. Para más información, ir a happymeatfarms.com. Tranquilos, que más adelante investigaremos muchísimo en este sitio web. Lo que podemos especular a simple vista es que se tratan de videos de pruebas genéticas en animales para consumo humano. El video a continuación nos mostrará varios resultados de estas pruebas genéticas. Y saliendo un poco del tema del guión, si estás consumiendo algún alimento, es preferible que lo dejes de hacer, ya que las imágenes que mostraré pueden resultar grotescas. Ok, suelta la bomba. Granjas de carne feliz, Departamento de Investigación y Desarrollo. Prueba avanzada de la modificación del genoma número 043. Sujeto C0172. Pollo macho de 31 días. Estatus: vivo. Resultados: aberraciones en la piel y sin ninguno de los 5 sentidos. Recomendaciones: no está tan mal. Asesinar. Sujeto M0097. Vaca hembra de 15 meses. Estatus: vivo. Resultados: alargamiento de uñas y llena de tumores. Recomendaciones: asesinar. Sujeto P0112. Puerco macho de 5 meses. Estatus: vivo. Resultados: vive a pesar de no tener rostro. Ah, chale. Recomendaciones: estudiarlo más a fondo. Sujeto M0098. Vaca hembra de 12 meses. Estatus: muerta. Resultados: murió instantáneamente. Desarrolló un ojo en el estómago. Recomendación: incinerar. Los resultados son inefectivos, aumentando el nivel de tratamiento. Sujeto P0112+1. Puerco macho de 3 meses. Estatus: muerto. Resultados: mirarlo puede causar una disconformidad extrema. Foto censurada para la seguridad de los observadores. Leo, no te quiero asustar, pero ¿estás viendo el video de hace un año? Hay otro de hace 10 meses que trae este y otros todos juntos. Primera temporada, culpa mía. Sorry, going sad. Podría avisar. Mexican Love, ¿en serio? A ver, ¿avisó? Nota épica. Acabo de dar cuenta que decir vaca hembra suena redundante. Es un poco, sí. Voy a tener de ver esto. Recomendaciones: estudiarlo más a fondo. Sujeto C0174. Pollo macho de 17 días. Estatus: desconocido. Resultados: desarrolló un crecimiento extremo. No está claro si vive o no. Recomendaciones: la polloplasta. Recursos humanos. Sujeto L. Recomendaciones: dale trabajo. 0099. Que haga algo con su puta vida. 17 días de vida y ahí está como flojo. ¿Ah? Esparciéndose en el piso, sin hacer nada de utilidad. ¿Qué te crees, oveja? 3 meses. Estatus: viva. Resultados: vaca hembra. Crecimiento le costó. Le tomó un rato darse cuenta de esto. Pero bueno. Multivaca. ¿Quieres saber lo que me recuerda? Me recuerda al boss de Darkest Dungeon. Ese boss de Darkest Dungeon, que son 4 bosses, que cada uno va cambiando de forma y todo el resto. No sé, me ha hecho pensar. Mira, supongo que tiene que dar miedo, pero es tan obvio que está hecho a computadora, es tan evidente que está hecho a computadora, que no me lo puedo tomar en serio. Sorry, es que no puedo. O sea, he visto más imágenes más aterradoras siendo generadas por IAs, que son caras y ojos y ojos y caras. Recomendaciones: enviarlo a recursos humanos. Otro mal que consigue chamba. Que no digan que en Estados Unidos el trabajo no abunda, ¿eh? Verdaderamente el país de los valientes y los libres. Comienzan a ser efectivos, aumentando el nivel de tratamiento.
Ese momento cuando una vaca mutada consigue un trabajo más rápido que tu primo el inmigrante. Tenemos para elegir el multipollo o el venezolano. Elijo al pollo. Sujeto P0114. Puerco macho de 2 meses. Estatus: nos vimos en la necesidad de asesinarlo. Resultados: crecimiento extensivo. Asesinó a un empleado. Wow. Recomendaciones: enviarlo a recursos humanos. Último sujeto: M0101. Buey de 7 meses. Estatus: perdido. Resultados: el sujeto escapó de las instalaciones. No dijiste vaca macho. Quería que dijera vaca macho. Esta es la única foto disponible. Me gustaría vivir de mi arte y mi creatividad. ¿Y si pones tu propia agencia de diseño? Certus, visión de negocios, visión de éxito. Salvado por YouTube, wow. Recomendaciones. Ok, esa sí dio más miedo. Encontrarlo inmediatamente. Yeah, ok, la ok. La prueba número 043 sobre la modificación del género. Eso fue mucho más creepy. Completada. Resultados efectivos. Recomendaciones: comenzar pruebas en humanos. Wow. Y así es como el primer video llega a su fin. Y antes de pasar al segundo video, por el momento, ¿por qué no mejor echamos un vistazo a la página que nos promocionan al inicio? La página nos es redirigida a este lugar. Una página dedicada a las granjas de carne feliz. En el apartado de inicio nos encontramos con un video y este texto. Una granja en la que puedes confiar. Nosotros vemos los problemas como posible solución. La granja de la carne feliz está dedicada a hacer las carnes más saludables para los humanos. Nosotros ven barreras, nosotros vemos una innovación y revolución para el proceso de la ganadería. La experiencia del mañana es el futuro. Me recuerdo bastante. Y el video nos dice lo siguiente. Aperture Science de Portal. Ya sabes. Bienvenidos a la granja de carne feliz, donde nosotros creemos en un mundo más humanamente feliz. No hay nada mejor que un filete bien cocinado o un pollo bien horneado. Pero realmente, ¿sabes de dónde viene la carne? Hoy en día hay muchas granjas donde mantienen a nuestros animales en lugares muy estrechos. Los animales suelen ser genéticamente modificados para que... Gracias por suscribirte. Muchas gracias. Tener tanta carne como sea posible, pero al costo de tener animales agonizantes. Después de tener este sufrimiento en cuenta, fundamos la granja de carne feliz con una sola meta: encontrar una solución más humana para la ganadería. La solución más factible fue darles un hábitat más grande y espacioso. Nuestros animales no tienen corrales, vagan libremente por nuestras llanuras. Criamos a nuestros animales 100% naturales, sin añadirles químicos ni sustancias artificiales. Ok, te están mintiendo en la cara, básicamente. Creemos que la mejor carne viene de animales felices, aunque eso signifique más dinero. Juntos podemos crear un mejor lugar, ayer, hoy y mañana. Porque mientras trabajemos juntos, podemos solucionar cualquier problema. Sí, típico discurso. Y para nosotros, los problemas son solo soluciones futuras. Las granjas de carne feliz están en las manos en las que puedes confiar. Para brindarte un futuro mejor. Feliz y humano. Ok, ya está. Debe haber terminado hace como 3 veces. Para tu familia, amigos y comunidad. Como diría el Ken, hable más. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Disponible en todo tipo de supermercados. ¿Notaste algo raro en el video? No, fue bien. Durante el segundo 42 del video podremos ver esto. Fundamos la granja de carne feliz con una sola meta. Ah, el logo es un ojo. Y también eso. ¿Qué significa? Una especie de código secreto, el cual, al desencriptarlo... ¡Es un código de Steam! ¡Es para jugar el Hogwarts Legacy! ¡Ay, Dios! ¡Rápido, chicos! Algo así, pero bien pronunciado. O en español, anfitrión asimilado, colonia madre establecida, preparándose para la conexión. Ah, también hay una pestaña en la página donde solo los empleados pueden entrar y requiere una contraseña. Este video tiene muchísimos secretos, pero antes de indagar en ellos, ¿por qué no mejor pasamos al segundo video de YouTube? El video lleva por título Granja de Carne Feliz, prueba de modificación del genoma número 043. Tiene la misma descripción del video anterior y nos recibe de manera diferente.
Las granjas de carne feliz tienen una oportunidad increíble. Nuestros científicos han comenzado a desarrollar grandes avances e investigaciones. Ciencia. Y encontramos voluntarios con los cuales trabajar. Estamos seguros de que son pruebas simples y sencillas, y 100% seguras. Luego del monólogo del principio, nos recibe la misma advertencia del video anterior, y oh sí, este video se trata de las pruebas genéticas realizadas esta vez en humanos. Volverá a decir lo mismo, y es que mejor dejen de comer en este instante. Granjas de carne feliz, Departamento de Investigación y Desarrollo, prueba avanzada de la modificación del genoma número 043. Pruebas en humanos. Sujeto H0018, humano macho de 51 años. Clasificación, voluntario. Resultados, cara deformada. No creció lo suficiente. Ah. Recomendaciones, asesino. Sujeto H0019, humano macho de 51 años. Te van a matar por feo, literalmente. Voluntaria. Resultados, piel contorneada. No creció lo suficiente. Ok. Recomendaciones, asesino. Sujeto H0020, humano hembra de 35 años. Clasificación, empleada que rompió las reglas. Resultados, completamente liquidificada. No creció lo suficiente. Recomendaciones, alguien limpie este desastre. Los resultados son inefectivos. Aumenten el nivel de tratamiento. Sujeto H0021, humano macho de 44 voluntario, años. Clasificación, ¿sí? Voluntario. Resultados, abultado. Creció un poco. Abultado. Recomendaciones, asesino. Sujeto H0022, okay. Humano hembra de 41 años. Clasificación, voluntario. Resultados, está en el techo. Creció un poco. Recomendaciones, baje a esa ojos. Cosa. Sujeto H0023, humano macho de 25 años. Clasificación, contexto. Forastero. Resultados no son claros. Solo está disponible el audio. Bájale volumen por si acaso. Es el Doom. Es el Doom con el colchón de ocio. Los resultados siguen siendo inefectivos. Aumenten el nivel de tratamiento. Sujeto adelante. H0024, humano macho de 64 años. Clasificación, periodista que no cumple. Resultados, no se puede mover. Crecimiento significativo. Periodista. Recomendaciones, envíenlo a recursos humanos. Sujeto H0025, humano macho de 32 años. Clasificación, empleado que rompió las reglas. Resultados, no tiene cualidades humanas. Crecimiento significativo. Recomendaciones, envíenlo a recursos humanos. Los resultados son muy efectivos. Aumenten el nivel de trabajo. Todavía puede servir para trabar las puertas. Venga. Aún. Las aventuras de Bob, la mancha humana, con Bob, la mancha humana. Tan, 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 tan. Él, yo que sé, intentando servir café o algo así, y de repente devorando a 20 personas. Más. Sujeto H0027, humano hembra. Hola, de 47 años. Los clasificación, años. Huésped. Resultados, huésped. Extremadamente inteligente, extremadamente peligrosa. Ok. Rompió la contención. Otro más. Recomendaciones. Necesitamos mejores contenedores. Ok, ¿hay screenshot? No hay screenshot. La prueba número 047 sobre la modificación del genoma ha sido completada. Resultados, crecieron lo suficiente. Mamá va a estar complacida. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Y así es como termina el segundo y último video de este canal hasta la fecha. Pudimos ver cómo dieron lugar las pruebas de modificaciones genéticas, pero esta vez en humanos. Y sobre todo, un final que nadie se esperaba. La mujer del final nos dice go feed them, o en español, ve a alimentarlos. Tengo una pequeña teoría sobre esto, y es que cuando un humano u animal de granja crecen lo suficiente, el texto que profesa abajo nos dice enviarlo a recursos humanos. Esto es raro debido a que no deberían por qué enviarlo a una organización que no debería estar al tanto de esto. Y yo siento que recursos humanos se refiere literalmente a que usan a los humanos como recursos. Y es por eso que cuando un humano crece lo suficiente, lo usan de recurso. Es decir, que van y alimentan a algo. Pero recurso, pero ¿para qué? Puede ser. Ya dos sujetos se han escapado
escapado de las instalaciones, la vaca y el humano. Y sí, no he sido completamente honesto con ustedes, y es que durante un fotograma al final del video de la página se puede ver lo siguiente. ZX159G, este código, ¿qué significa? ¿Se acuerdan del acceso a empleados que les dije? Pues bueno, esta es la contraseña a esta página y nos redirige a otra. Pero bueno, chicos, creo que el video ya ha sido lo suficientemente largo. Y espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si veo que este video tiene muchísimo apoyo, les traeré la segunda parte, desglosando más secretos de este ARG que promete demasiado. Así que no te olvides de compartir el video, guapo, para que la segunda parte salga más temprano que tarde. Y tengo que dejar de decir groserías porque estoy para la Y roja. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuevos videos de cualquier payasada que publique en el canal. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a... Yo quiero al Ponyo. Y nos vemos en la próxima, culones. Ok, Nequito, eres un graciosito. Eres una persona ciertamente única en su tipo, ¿eh? Ok. Creo que ya encontré el video. Uf. Creo que es este. ¿La historia completa? Advertencia. El siguiente video contiene contenido gráfico, así como descripciones grotescas, hablando también de temáticas sensibles. Se recomienda la discreción del espectador. El hecho de decir vacas hembras o mencionar números que no aparecían en la pantalla. Por lo que este será el video definitivo para que entiendan todo lo que vendrá de este ARG a futuro. Ok, ok. Hola, Dash. El problema es que este video dura una hora y media y nosotros solo tenemos media hora más de directo, así que siento que deberíamos ver algo más pequeño. Este debías ver, no el otro. Ok, debíamos haber visto este. Vemos 30 minutos, no importa, es que quería grabarlo. Leo, en este AR no hay screamers, no dará miedo. Bueno. Supongo que podemos ver un rato. Lo adelanto hasta donde habíamos visto, ¿está bien? Vamos a ver una parte más, vamos a ver media hora más. Aquí está lo de los humanos. Aquí lo dejamos. Vamos a continuar. Y así es como termina el segundo video de este canal. En este video pudimos ver cómo se dieron las pruebas de modificación del genoma en humanos, donde el principal requisito era que estos humanos crecieran demasiado. Pero sí, no solo eso, no solo debían de crecer, sino que debían mantenerse con vida. Guárdense este dato porque será muy, pero muy importante para después, culones. La mujer del final es claramente alguien interrumpiendo esta cinta. Este glitch no se encontraba antes en este video. Al principio podemos teorizar que la mujer del final nos dice "Go feed them", o en español, "Ve a alimentarlos". Podemos suponer que esta mujer, la que habla, es quien está filtrando los videos, por lo que esta frase puede ir cambiando en un poco lentito. Ok, voy a hacerlo. 1.25. En lo mientras, guárdensela. Recordemos también que cuando un humano o animal de granja crece lo suficiente, el texto que profesa abajo nos dicta enviarlo a recursos humanos. Esto es raro, debido a que no tendrían por qué enviarlo a recursos humanos, debido a que recursos humanos es una institución que no debería estar al tanto de esto. Pero el texto recursos humanos puede hacer referencia a que literalmente utilizan a los humanos como recursos. Es por eso que cuando un humano crece lo suficiente, es enviado a recursos humanos. Es enviado para ser un recurso humano. Es enviado para alimentar a algo. Pero ¿a qué están alimentando exactamente? Ya dos sujetos se han escapado de las instalaciones. El güey y la mujer. Y no he sido completamente honesto con ustedes, culones. Y es que durante un fotograma al final del video de la página se puede ver lo siguiente. ZX159G. Este código, ¿qué significa? Pues bien, culones, ¿se acuerdan del acceso a empleados que se encuentra en la página? Pues bueno, esta es la contraseña para entrar a este apartado exclusivo para empleados. Y una vez poniendo este código, nos redirige a la siguiente página.
Portal de empleados. Bienvenidos a Happy Meat Fart Team. Pone una fecha de hace cuánto están trabajando, eso es importante. Parte 2. Las musas. ¡Espera! ¿Esto ha sido una colaboración de varios youtubers? Cuando Alex Bale, un canal que se dedica a subir todo tipo de cosas, comenzó una serie en su canal sobre Bob Esponja. Sí, saben, varias teorías de Bob Esponja, me encantan sus teorías. Son buenísimas. Lo curioso de esto es que al final de su tercer video sobre Bob Esponja sucede lo siguiente. Sí, empieza a tener una subtrama cada uno de sus videos sobre una criatura que él tiene que ir alimentando en su garaje. Se pone turbio muy rápido. Sí. ¿Y el audio del video no se escucha bien? Leo, ¿tú eres una musa? Sí. Sus videos son muy buenos, muy buenos. Alimenta algo, pero ¿a qué se supone que alimenta? Bien, chicos, esténse tranquilos. ¿Notaron que la cosa que alimentó le dio una nota con el número 4? Al parecer, sí. Lo que es esa cosa le ha estado dando indicaciones a Alex Bale sobre los videos que tiene que hacer. Pero ¿por qué? Al inicio de este video, Alex Bale nos dice que los videos de Bob Esponja lo impulsaron a la fama. Sí, hablaba mucho lo que podemos sobre suponer cómo le molestaba es que esta cosa lo ayuda a subir audiencia a cambio de alimento, claro. Pero no nos enredemos, chicos, porque tal cual como lo pone la nota, tendremos que dirigirnos al capítulo 4 de esta serie, donde al inicio Alex Bale nos recalca que hace más videos, no solo sobre Bob Esponja, sí. Que por favor los vean. Él mismo decía que hacía películas. Se quejaba mucho de ser el chico de Bob Esponja. Dándonos a entender que en realidad él no quiere hacer estos videos, pero que como funcionan, pues lo hará. Incluso diciendo que adquirió un nuevo admirador conspiranoico, el cual su nombre es Carl. Este pelón va a ser importante para después, mientras enfoquémonos en el final de este cuarto video sobre Bob Esponja. Well, already then, that's the end of that theory. Just gonna end it here before there's any more dark plot twists. You guys have been insanely supportive. Sus teorías son muy buenas. Suele tocar varios puntos importantes, ¿eh? Énfasis en la palabra supongo. Alex no quiere hacer estos videos, pero ¿por qué los hace? Las respuestas pueden ser las visitas que generan estos, o ¿hay algo más? I've been your host, Alex Bale. Thanks for watching. Qué bonito, Leo. Gracias, Tuki. Hey, just want to let you know that I think I'm gonna take a break from the SpongeBob videos for a little bit. It's not you. I mean, the videos are great. People love them. It's just, I think I want to go back to making actual films for a bit. No hagas enojar a la musa, Alex. Okay then. Thanks for everything. I guess I'll just see you around. Me pondré más por acá. When I found you were unnoticed and unloved. But now you have millions of views. You have sponsors. Why would you forsake them? I don't want to really make these videos forever, you know? I don't want to be known as the SpongeBob guy. My boy, you really think they will care about your little films? I am your muse. I have given you the gift of knowledge. If you wish to go back to anonymity, then be my guest. But I know who you really are. Uh.
SCP. Aquí es donde nosotros SCP, comenzamos, ¿verdad?, a juntar hilos. Si viste mi video anterior, puede ser que ya conozcas esta voz. Esta voz aparece al final del segundo video de Happy Meat Farms. Así que podemos suponer que la cosa que está en el garage de Alex es la misma que aparece en el video de Happy Meat Farms. ¿Yo? Puede que haya más de una. Tranquilos, yo también estoy emocionado, pero vamos paso a paso. En julio del 2021, un canal dedicado a críticas llamado The Cynical Critic subió una crítica a la película del Caballero de la Noche, ganando muchísimo hate, ya que es una película muy amada y a la gente no le gusta que critiquen con tanto odio a algo que les gusta. Podemos notar que su habitación está adornada con cosas de Sonic y con carteles de desaparecido. Al parecer, este sujeto perdió una persona muy cercana a él, y estos carteles son solo para buscarlo. Así como también podemos ver cómo la puerta de atrás se va abriendo y abriendo. Inclusive en otro video subido a su canal, podemos ver cómo hay una cosa viviendo en esa habitación, ya que alrededor del minuto 15 de este video sucede lo siguiente. There are some impressive things about the film. The film is shot mostly well and... una especie de monstruo. Más adelante lo descubriremos. Para esto, este crítico logró obtener muchísimos haters, así como un puñado de admiradores, debido a que criticó dos películas amadas por el público. Tanto que un hater se abrió un canal así llamado Sonk, la rata azul, donde subía videos burlando de él. Es lo invertido de Alex. Que le gustaba Sonic. Pero Alex hizo muy amado y él se hizo muy adiado. Pues bueno, de la siguiente. Hey kids, it's me, Sonk the Blue Rat. Do you want to be my friend? Prefiero a Mario, la verdad. That's great. I love my friends. Today, we're going to learn about the difference between a good friend and a bad friend. A good friend is someone who supports you, no matter what. Look at this friend here. He's a good friend. He gave me a flower. That's a good friend. Uh-oh, look at this. This is a bad friend. He only cares about himself. He doesn't care about what you want. He doesn't care about what you need. That's a bad friend. And bad friends go to the bad place. Oveja debería ver esto. Okay, he deserved it. That's all we have to learn today. Remember, always be a good friend. Gotta go fast. Y aquí, una vez más, comenzamos a unir hilos. ¿El sonido de la parte oscurecida no te recuerda a algo? Oh, sí. El sonido de esta parte es el mismo sonido que hace el sujeto H0023 del video de Happy Meat Farms. Aquí les dejo una pequeña comparación. Wey, qué pedo. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo curioso es que al final se muestra el cartel de Se Busca que el crítico tenía en sus videos, burlándose de que jamás lo encontrará y tachándolo de un mal amigo. Incluso en el video de Happy Meat Farms lo catalogan como un forastero, por lo que podemos suponer que el sujeto H0023 es el amigo del crítico, el cual a partir de ahora le diremos Mark. El tema de que Mark es un mal amigo se recalca muchísimo más en el segundo episodio de Sonk. You don't know how to help your friend? That's okay. I can make your friend all better. All you have to do is give me a flower. Ah, thank you. But if you want me to make your friend better, I'm gonna need more flowers than that. Entiendo. Así es como están funcionando las criaturas que viven en el sótano de Alex. Cada vez necesita más, más y más. A esto, Mark hace un video respondiendo todos los comentarios de odio, no solo sobre sus películas, sino también sobre la caricatura de esta rata. Un detalle que vale la pena ver es que en la puerta de atrás, la que se abrió sola y de la que vino el extraño sonido, tiene una nota escrita con la palabra no, la misma nota que tenía Alex Bale, donde se encontraba su musa. Oh sí, Mark también tiene una musa. Y esto se refuerza en el video respondiendo sus comentarios de odio, donde por un segundo se puede ver un documento de texto con el título Muse Instructions o Instrucciones de la Musa, así como información sobre su seguro y algunas facturas médicas, por lo que queda más que confirmado que Mark también tiene una musa, la cual lo guía en sus videos. Y por un segundo también se puede ver una bandeja de Gmail. En esa bandeja también se puede notar cómo las facturas médicas eran de su madre, la cual está grave de salud. Un correo de la cuenta de Sonk incitándolo a ver sus videos para así torturarlo con estos. Un correo sobre Anthony Williams, el cual manejaba el canal junto con él, diciéndole que publicó una miniatura y título que no debía ser. Pero dos días después, un correo de Elaine lamentando la pérdida de su amigo, Anthony Williams. Por lo que Anthony Williams es
es la persona desaparecida, la persona con la que experimentaron y su compañero de canal. Y justo arriba, un correo de una empresa pidiendo una mención en uno de sus videos, un sponsor, patrocinador, la empresa HMF. ¿Dónde hemos visto estas siglas antes? Oh, sí, todo comienza a unirse. Ahora movámonos al quinto video de teorías de conspiración de Bob Esponja de Alex Bale. Al final de este video, ocurre algo con la musa de Alex. Por cierto. Véanlo. I'll see you next time. ¿No se intentaba enfrentar a ella o algo así? Hey, listen, that theory was awesome. You know, I don't know how you keep coming up with these, but, I mean, they're great. And listen, you were totally right, you know? The people want SpongeBob theory, so who am I to ignore them? So, thank you. Hello? Got the meat for you. Alright, listen, if we're gonna work on this, then we need to work on our communication skills, because this creepy quiet act, it's getting old. Alright. Uff. No. Ah, por eso no. Alex. Oh. Oh, fuck. Te va a dar un susto. No son tan básicos. Ellos se los trabajan un poco más. Ay, mierda. Why are you on my ceiling? My boy, you have done well. But if we are to continue our work, I will require something more. Pudimos notar cómo la musa salió del garage. Asimismo, podemos ver cómo la musa se apodera más y más de Alex, tanto que al final ya ni siquiera aparece su nombre. Aparece el chico Bob Esponja. Y el hecho de que la musa esté en el techo, ¿no les recuerda algo? Bajan esa cosa de allí. Pero bien, culones, pasemos a la recta final del video. ¿Se acuerdan de Carl? Carl era el fan número uno de Alex Bale, incluso dedicándole videos y videos en su página web. Hablo de la página El Carl de la Conspiración, donde podemos ver miles de teorías conspirativas en él. Y así me siento yo, con 400 ventanas de Google yendo de un lado a otro, tratando de agarrar hilos, tratando de hacer que las cosas tengan sentido. Su sitio web está enteramente dedicado a la conspiración y a Alex, pero eso no es lo que nos interesa, solo recuerden su cara. Pasamos a otro video de Mark, el cual tiene cosas muy peculiares. A simple vista podemos ver cómo el letrero de no ha sido completamente quitado y la luz de la habitación donde estaba su musa está completamente encendida, por lo que podemos intuir que Mark la ha estado visitando. ¿Se acuerdan del mensaje raro que desencriptamos en el video pasado? ¿El de la asimilación del host? Pues en el segundo 50 de este video podemos ver cómo el subtítulo de una noticia ha cambiado, el cual ahora dice: comienza la fase 2, aumentó el riesgo de fuga del anfitrión, enviar refuerzos. Esto haciendo alusión a que los sujetos de Happy Meal Farms estaban escapando. ¿Y a qué le pedirán refuerzos? Tranquilos, no coman ansias, Disney, cabrones. Algo completamente curioso de este video es que no es como los anteriores, no son planos de la misma forma, sino que cada cierto tiempo el video cambia de escena para mostrarnos a Mark en un cuarto completamente oscuro, el cual es el mismo cuarto donde graba, pero con las luces apagadas. Aquí es donde suceden cosas extrañas. Saquen sus lupas. Perdón que si nos no estoy diciendo mucho, pero está muy interesante. Muy interesante. Y que me digan si notan algo raro. I mean, really, it just feels like they were limited on resources or something, and you know, they just don't. 8 Octogoda ahora es un alfa male gamer. Muchas gracias. I just, you know, to be honest with you, I feel like the sequels are the only canon Star Wars for me, flat out. Super, super exciting. I'm really looking forward to that. I know videos have slowed down a bit, but you know, I've really just been busy. Es como si no supiera qué decir. Supongo que fue algo evidente, culones. Durante estos tres segmentos que les puse, cayeron exactamente tres gotas. La primera en la servilleta alrededor del minuto 5:38, la segunda en la laptop por el minuto 5:58 y una más en el minuto 6:26. Vence ahora es un alfa male gamer. Como también le sucedió a Alex en su último video. Podemos tener la siguiente teoría: las musas te dan ideas que te ayudan a cumplir tus sueños debido a su inteligencia. En el caso de Alex y Mark, para poder ser conocidos a través de YouTube. Y mientras más las alimentas, más ideas
te dan y más poder tienen sobre ti. A esto, déjenme hacer una pequeña corrección. En el último video dije que lo que significaba esto... significaba ve a alimentarlos, go feed them, pero en realidad significa do not feed them, no los alimentes, haciendo alusión que entre más tiempo alimentes a estas cosas, más poder comienzan a tener sobre ti. Por eso ya no tienen miedo de salir de su escondite, que las veas y te atormenten todo el rato, que comiencen a apoderarse de ti y de tu vida sin saber qué pueden las musas hacerte a largo plazo. Y si fuiste un poco analista, pudiste haberte dado cuenta que el calendario tiene algo escrito. Interrogación V igual MBB G I W E D 9 H Y. ¿Esto es una contraseña? Pues sí y no. No es una contraseña para un sitio web como el de Happy Meat Farms, pero si agregamos un youtube.com/watch al inicio, un video. El cuestión está en no listado, por lo que este no puede ser encontrado al buscarlo o al indagar por el canal que lo alberga. Hablando de Coffeeman 123. Lo que indica que solo fue creado para subir este video. Pero, ¿qué contiene este video? El video es un mensaje para Mark, el dueño del canal de críticas. Lo voy a subtitular a continuación. El video se llama Míralo Solo, así que presten mucha atención. Alright, listen very carefully, Mark. Before you continue watching this video, make absolutely sure that you are alone and no one is listening, okay? Okay. Leave the house if you can, or put on loud music so it can't hear you. You understand? Just make sure they don't see you watching this video. I'm sorry I can't tell you who I am. This is the only way I can talk to you without them finding out. I know who you are, Mark, and I've been watching your videos, and I know what happened to your friend. I know you've been feeding that thing in the dark, and it's been helping you make those videos, but it is not your friend. It will take everything from you, and the more you give it, the stronger it gets. If you still can, you need to get your family and get as far away from that house as possible. This thing is dangerous. I don't know how many of them there are or what they really want, but you can't trust anyone, Mark. Not even the people you think are your friends. I don't know if you've planted the spore yet, but if you haven't, that means you still have time. So whatever it promises you, it's a lie. I'm sorry. I wish I could do more. But I can't even leave my own house anymore. I didn't want any of this to happen. I just wanted to help you. Please be careful. I'm sorry. Pues bien, ¿qué tal les quedó el ojo? La persona que le ha logrado enviar este mensaje a Mark es nada más y nada menos que Carl, nuestro pelón favorito. Carl. Se pueden notar las similitudes físicas y de su voz, pero es ¿cómo la calva, Carl es la sabe calva. Esto? Pues en un video de la página web de Carl pasa lo siguiente. I've got a sponsor now, and it's Happy Meat Farms. Let's see. Así es, chicos. Carl también fue contratado por Happy Meat Farms para promocionarlos. Carl, siendo un amante de la conspiración, obvio pudo ir tras de esta empresa. Y Carl fue uno de los primeros en lograr hackear la página de Happy Meat Farms. Por lo que sí, chicos, el canal This Place Is Not Happy, que analizamos en la primera parte de este video, fue creado por Carl. Y Carl publicó los videos que él logró conseguir. Y hay algo que no les he querido decir, chicos. Y es que Carl también tiene una musa. Oh, sí, chicos. Podemos sacar varias teorías. Como que las criaturas más inteligentes de Happy Meat Farms están escapando y estas pueden ser las tan llamadas musas. O que las musas son aliens con plan para poder usar a los humanos como recursos. Ya saben, recursos humanos. Primero utilizando a mamíferos en sus planes, como vacas, cerdos, güeyes, y más al final comenzar las pruebas en humanos. La tan proclamada madre no es más que una musa que logró entrar en Happy Meat Farms. El subtítulo de que los sujetos están escapando no es más que una forma que los aliens tienen para comunicarse con su especie. Les dije, son aliens, son alienígenas, lo sabía. Sin ser detectados, sin mandar ondas de radio que humanos puedan detectar, subir un video a YouTube que su misma especie verá, llamando a más refuerzos. No sé. Pero, ¿cuándo es que llegarán estos refuerzos? Aunque, la pregunta más importante a responder es... Me gusta esta historia, me está encantando. Primero, porque yo ya era bastante fanático de Alex Bale, me encantan todos sus videos. Sí me había visto los cortos que tenía y nunca realmente llegué a entenderlo. No sabía que había todo un trabajo tan grande y maravilloso detrás. Pero segundo, siento que esto ataca principalmente a los youtubers, ¿eh? Siento que esto está hecho para los creadores de para aterrar específicamente a los creadores de contenido. Uf. Por todo el concepto detrás de la historia, de la musa,
y de no quieres ser el chico de, o no dejes de hacerlo, o si no pierdes la fama, lo pierdes todo, y cómo nos vamos perdiendo en esta obsesión, y al final dejamos de ser nosotros mismos y nos convertimos en el personaje. En este caso, le da más poder a la musa hasta que la musa lo consume. ¿Qué son estos refuerzos? Me está encantando. Agárrate, culón, porque estamos pasando a la recta final de este video. A mucha honra, culón, a mucha honra. No me he trabajado estas nalgas por nada. Parte 3. Ramona Bynes. Para comenzar con esta pequeña investigación, remontémonos al cuarto video de conspiración de Alex Babe sobre Bob Esponja. Este video ya lo analizamos en la parte también anterior. También la musa. No, en mi caso, mi musa sería Warhammer 40.000. En mi caso, mi musa sería Warhammer 40.000 y el perrito en taza. Vuelvo y repito, esto es un horror creado específicamente para cada creador de contenido. Galdobas, cada uno tiene su propia musa, 50. Su propia forma de manifestar este horror. De ti, cuidado. Descuida, descuida, no pasa nada. Uf. Jeez. Por algo nunca vemos a Otiken, es la taza. Pero quiero que presten atención a esta parte. Donde la musa de Tami es Tami, en este caso. La musa de Darkrai sería Darkrai, la musa de Eris es Eris, así, cada uno. Porque nos vamos perdiendo en este medio, vamos perdiéndonos como individuo y nos volvemos el contenido que tenemos que entregar para ganarnos la vida. Uff, para seguir alimentando al ego. El ego, que es el que hace todo. O sea, tu personaje es tu musa. Más o menos por allí está tirando lo que va siendo el concepto del video, el concepto del horror detrás del video. Vuelvo y repito, normalmente sí da miedo, pero yo creo que si un youtuber o streamer ve esto, va a sentirse especialmente aterrado. Siento que está dirigido dirigido hacia nosotros. Nos presentan al más grande admirador de Alex. You guys sure love these SpongeBob theories. Alex Bale out with another video. The makers of SpongeBob interfere. Put in their own message to brainwash you people. Squilliam sends the doctor in. He's not really a doctor. He's just trying to infiltrate that little round thing on his head there. Oh my God. Thank God for Alex Bale. Look at that. He's helping me prove my point. You know what? That is awesome. Maybe some of you love them a little too much. Nosotros solo sabemos que se llama Carl. Incluso en la descripción del video nos presenta Alex el sitio web de este por primera vez. El Carl de la conspiración. O Conspiracy Carl. Pero es al final de este video donde un miembro del Patreon de Alex es presentado como Rango Oro. Su nombre... Carlton Mayhew. Por lo que podemos suponer que el nombre completo de Conspiracy Carl es en realidad Carlton Mayhew. Y algo curioso es que al final del quinto video de conspiración de Alex Bale, este nombre ya no aparece en los créditos. Lo que podría significar que Carl se desuscribió. ¿Pero por qué? ¿Acaso descubrió algo o...? Algo le dijo que se desuscribiera. Pasemos al sitio web de Carl. En el video pasado le dimos un vistazo rápido. La página web es demasiado caótica, con demasiados gifs conspirativos. En el video anterior aclaré que Carl tenía una musa, pero no di motivos verdaderos para que... Es muy parecido a los primeros días. Pero tranquilos, que hoy desentramaremos todo. Como ya dije, su página es demasiado conspiranoica. Tienes demasiados gifs e imágenes, todo amontonado. Lo curioso es que su fondo está conformado por símbolos Illuminaris, pero algunos de estos símbolos son verdes. Y si borramos los símbolos grises y unimos con líneas las puntas de los triángulos, se forma la palabra muse, o sea, musa. La página cuenta con tres categorías a simple vista: conspiraciones, Carl y contáctame. Pero si presionamos control más la rueda del ratón, podemos hacer más chica la página, dándonos cuenta de un apartado secreto: archivos. Este botón de archivos no funciona como los demás. Si pasas el cursor del mouse por arriba de este apartado, podrás ver cómo lo detecta como un texto y no como un enlace. No lo puedes cliquear. Guárdense esto en la mente porque más adelante ahondaremos más aquí. Vamos con el primer video de Carl, el video del 5 de marzo del 2021. Vamos a pasar con los misterios de este video. Podemos ver una nota en su pizarrón con la palabra take the train hashtag mu53 o toma el tren hashtag mu53. Estos últimos dígitos pueden ser referentes a la palabra muse o musa. Tiene a un ver, periódico donde... Primero, empezando con tus temas que te gustaría dar, pero nadie más ve y solo te ves forzado a hacer temas más hablados o algo así por años hasta ni ser la sombra de lo que eras el inicio de todo. Very sus. Sí, más o menos por allí va. Por lo menos ese es el subtexto. En plan de, no lo odias, pero tampoco lo disfrutas. Y aunque te gustaría hacer las cosas que a ti te gustan, a nadie le interesa. Pero esto te está funcionando, esto te está haciendo famoso, esto te está dando de comer. Por lo que vas a seguir con eso. Y quieres que la musa siga, quieres que la inspiración siga, no quieres que los números bajen. Es bastante profundo en sí.
Dibujó un círculo al texto Meat prices soar, butchers look to make a killing. O los precios de la carne se elevarán, los carniceros buscan hacer una matanza. Carl encerró esto. Está buscando cosas sobre carnicería por alguna razón. Se puede ver un pedazo de carne en la impresora. Lo curioso es que en el minuto 2.02 de este video, este pedazo de carne desaparece. Aunado a esto, en el minuto 2.44 se escucha un fuerte ruido atrás. Simbólico, sí, simbólico. Oh, sí, chicos. Ya pueden tener una idea de hacia dónde estoy tratando de llegar. Tiene una nota con lo que parece ser una silueta con el texto "They are following me" o "Ellos me están siguiendo". En este video también se nos menciona que Carl no quiere tener ningún tipo de mascota. Damn pets. I don't even have any. I don't even want them. It's crazy. Más adelante hablaremos del por qué esto es importante. Ahora pasaremos al segundo video de Carl, y el más corto. Fue subido el 11 de marzo del 2021, y en este video podemos ver cómo la luz por alguna razón es roja. Algo importante es que se puede ver cómo ya no tiene los lentes azules anteriores, sino que ahora tiene unos lentes rotos pegados con cinta adhesiva. Cuando cambia abruptamente la iluminación, podemos ver el par de lentes cafés, que al parecer sustituyen a los azules, ya que por alguna razón se rompieron. En los últimos fotogramas de este video se puede ver el texto "Archive Mayhew", que significa algo sumamente importante para después, mientras continuemos con los demás videos. En el video del 26 de marzo del 2021 podemos ver cómo no está en su oficina, y en lugar de esto, él se encuentra en un parque acuático. Él deja de grabar porque piensa que alguien o algo lo está observando. Presten mucha atención en su actitud paranoica en todo momento. Recuerda hacer más videos de Gurhammer Leo, por tu bien. A mí me gustan hacer esos videos, me encantan. Ladies and gentlemen, this is Conspiracy Carl, about to get on a ride at a famous aquatic theme park here in Orlando, Florida. Pero me refiero a, por ejemplo, otras personas como el propio Alex Bale, el cual se nota que no quería ser el chico Bob Esponja. Él mismo lo decía, tengo otras cosas que pueden ver, está bien, no pasa nada. Y hay varios youtubers y streamers que pasan por eso, que no les gusta un juego o no les gusta un tema, pero la gente les insiste tanto y les insiste tanto y les va tan bien haciendo eso, pues que terminan haciendo lo suyo. I'm about to get on the ride, and guess what happens at stop? There's cameras everywhere, and I'm thinking somebody's watching. I didn't bring my protective headwear, so they've been accessing my brainwaves, so I think something's up here, people. Es lo que le va a pasar a Gibel cuando se entere el origen del furrismo. En el video del 2 de abril del 2021 podemos ver cómo vuelve a utilizar la playera del primer video. Okay. Tony Freak 13 me quiere por X50. Y por alguna razón, si diles que te encantan, Leo, convéncelos. Razón, ahora quiere hacer esta la vestimenta principal de su canal. En el minuto 1.50 se puede escuchar un ruido sumamente fuerte que espanta a Carl. Uf. Malditas ratas en las paredes. Ojo con la frase "I might have to get some more", o en español "puede que tenga que ir a conseguir más", refiriéndose a su musa y a la carne, ya que por alguna razón Carl también ya, tiene pero una la diferencia musa es que le dice KFC cómo hacer me sus da videos, la carne por eso regresa a mí, con la primera playera a petición de la musa y más tarde con los lentes azules. Él no puede continuar con el video y lo termina abruptamente. Movámonos rápidamente al video del 9 de abril del 2021, donde Carl sube un video sumamente feliz, ya que consiguió muchísimas visitas en su blog. I am looking at my website over here, and I have noticed that I am getting tons and tons of visitors, and I am really, really appreciative of this. I am so psyched about this. Si fuiste cauteloso, pudiste haber notado que cuenta con un segundo monitor, el cual sí tiene escrita la frase "Phase 1 complete, host shows no resistance, increases popularity", o en español "Fase 1 completa, el sujeto no muestra resistencia, aumenta su popularidad", lo que refuerza la teoría de que las musas dan a sus sujetos lo que más anhelan, para así irlos consumiendo poco a poco, así como le ha estado sucediendo tanto a Mark como a Alex, ya que entre más carne y menos resistencia pongan los sujetos, más poder va ganando la musa sobre ellos. En la parte de atrás podemos observar una foto de lo que parece ser Carl con dos sujetos más, y estos dos sujetos más son sus hijos. Sí, Carl la puso. Al inicio se muestra una grabación de su página web con unas pestañas curiosas arriba, cosas tan comunes de él como sacrificios illuminaris, pruebas de que el alunizaje fue falso, sociedad de la tierra plana, pero también hay dos pestañas curiosas: mejores lugares para ordenar carne y los 10 mejores abogados para divorcios. Por lo que sí, la musa en este punto ya está destruida. Damn. Ya, me hizo acordar a ese capítulo de American Dad, donde Francine, la esposa de Stan, se hace una conspiranoica y empieza a lanzar todo tipo de porquerías, y al final la CIA va por ella. Y es en plan de que ha lanzado tanta mierda que una de ellas sí le atinó.
Eso de que la CIA activa la cámara de tu celular cuando estás en el baño, porque de esa manera puede tener fotos de tus partes y cuando te necesite te va a chantajear con ellas. Nadie nunca se espera ser agarrado con los pantalones abajo en el baño. Destruyendo la vida de Carl, tanto que incluso tiene que ordenar cantidades gigantes de carne para alimentarla e inclusive se está divorciando gracias a ella. En el video del 19 de abril del 2021, Carl volvió a usar su ropa clásica. No sabes a cuántos musa, terroristas hemos detenido de esa manera. Oscuro, pero en el minuto 1:33, el video se corta abruptamente y podemos ver esto. And their entities are infiltrating your life. Ahora Carl tiene una diferente playera y lentes, y su pizarrón se encuentra demasiado desacomodado. Incluso tiene un hilo rojo colgando. En el minuto 3:41, Carl corta porque al parecer escucha algo, pero después de esto continúa cansado y un poco asustado y termina el video abruptamente. Lo que podemos suponer es que Carl al parecer tuvo un conflicto con la musa. Si ponemos en relación ambos casos anteriores, Carl a este punto está en la etapa en la que la musa sale de su habitación principal y comienza a deambular por la casa de sus sujetos. Dejemos a un lado los videos principales por un momento y pasemos al apartado secreto. ¿Recuerdan el apartado secreto de la página de Carl llamado Archivos, el cual es completamente inaccesible? Para entrar a este enlace solamente hay que ser intuitivos. Si entramos al apartado Carl, podemos ver cómo la URL cambia un poco, añadiendo al final un barra Carl. Por lo que, si añadimos un barra archivo, nos topamos con lo siguiente. Un apartado denominado área de invitados, que nos pide meter una contraseña. La contraseña ya la hemos visto antes. ¿Recuerdan el pequeño texto de Archive Mayhew? Pues al parecer, la contraseña para ingresar a este sitio es Mayhew, el apellido de Carl. Aquí nos podemos encontrar tres videos. Lo curioso de estos videos es que Carl no es conspiranoico para nada, es solamente alguien normal. Incluso en su primer video nos dice de la temática de su página. Hi. I am Carlton Mayhew, and I have started this little project where I am going to be discussing things that might not just be bothering me, but might be bothering you as well. Aquí nos enteramos que Carl no planeaba hacer su página una página conspiranoica, pero con las pruebas ya mencionadas podemos tomar en cuenta que su musa lo obliga a hacer estos videos. Su musa lo obligó a cambiar debido a sus deseos. My first video got a few hits on it. Somebody's watching me. Get this going, make it popular so I can get like millions of hits. That would be great. Y así es como, gracias al deseo de Carl, la musa se fue apoderando poco a poco de él. ¿Recuerdan cuando Carl dijo que no quería ningún tipo de mascota? Bueno, ahora echen un vistazo a esto. I gotta feed the cat in a second. Oh. She's out there somewhere, I'm sure. She's outside. And this is the cat. Oh. Oh, yes, pinchoncha. Oh, she's not happy for some reason, I don't know why. Porque si Carl tiene un gato, dice que no le interesan las mascotas. O bueno, déjenme volver a formular la pregunta. Porque si Carl tenía un gato, dice que no le interesan las mascotas. Para saber qué sucedió con su gato, tenemos que ir al video número 6 sobre teorías de conspiración de Alex Bay. Ese video fue muy loco. Y al final de este video ocurre lo siguiente. Oh. Samsung Galaxy A04 a 549 soles. Check. Encuentra esto y más en plazabea.com.p. Maldito plazabea.com.p. Hey, tenía que pasar, ¿verdad? I'm gonna assume you're still down here. Thought about what you asked and sorry, I just can't. I mean, it's one thing to buy you meat, but a living animal, like a cat, that's it's not a line that I'm willing to cross. And if that means you're not going to give me SpongeBob theories anymore, then so be it. But honestly, man, good luck finding someone else that's going to be willing to be a part of whatever this weird relationship is between us. Come on, I know you can hear me. Oh. Desde ese ángulo, Alex Bale parece Mr. Beast. Oh shit. What did you do? My boy, I took what you brought me. No, but I changed my mind. I didn't give you the cat. You purchased the cat. You brought it to this home. I simply finished the job. No, this is not what I wanted, okay? This isn't worth it. We are fucking done.
can't go back now. Okay, this is the last time, and then I want you out of this house. Como pudimos notar, la musa se comió al gato de... Estoy amando esta saga. No puedo creer. Conocí a este youtuber de hace tanto tiempo y ver que está formando parte de una historia tan grande y magnífica y tan profunda. ¡Wow! Hace que lo respete incluso más que antes, ¿eh? Herejía, sí. Hola, Yoshi Fachero, bienvenido. Pásale. Estamos viendo. Uf. Se comieran a Ronron. No, Ronron se comería a esa criatura. Pero bueno. Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. La verdad, vamos a dejarlo en dos partes. Esta es la parte 1. Está brutal, estoy amando este video. Estoy amándolo como no tienen idea. Si estoy muy callado, sorry, es que estoy absorbido por la historia. Yeah, así que mañana continuamos, no se preocupen. Déjame tener la grabación, ahí está. ¿Cómo se llama el video? El video es del perrito en suéter, se llama La Oscura Historia de Happy Meat Farms. Análisis completo. Muchas gracias por acompañarme. Ha sido increíble. Ha sido brutal. Uf, un segmento más. No. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Me voy a descansar. Y ahí va. Y ahí va. Lo voy a dejar con una amiga. Para que si quieren quedarse un rato más, no pasa nada. Yo por ahora me despido, chicos y chicas. Yo por ahora me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado en estos dos directos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han estado dando. Mañana vamos a seguir. Mañana tengo bastante trabajo porque no he hecho nada el día de hoy. Así que eso. Les agradezco todo el apoyo que están dándome. Gracias, chicos y chicas. Pasen una bonita noche. Se los quiere un montón. Son espectaculares. Nunca lo olviden. Wow. Andiom, chicos y chicas. Andiom, sandiom, sandios. Andiom, sandiom, sandiom, sandios. Wow.